Que con todo lo que le hemos dado a esta gente, a este equipo, con todo lo que hemos hecho, pase. La verdad es que me supera. No hay actitud, no hay nada. Don Carlos, ¿usted está al tanto que el día después hubo algunos problemas de algunos jugadores que salieron? Estuve al tanto ayer, no se pudo tomar ninguna medida en la tarde. Las medidas se van a tomar ahora y claramente. Bueno, usted le ha dado todo al plantel de Deportes Civil, los soldados al día, buenos buses, buenas comidas, buenos hoteles. ¿Qué es lo que quieren? ¿Qué es lo que dan estos jugadores de Deportes Civil que durante la semana trabajan, hacen el entrenamiento, el trabajo durante la semana y después salen ellos durante horas de la noche? A lo mejor no alta hora de la madrugada, pero sí en horario que no corresponde. No es permitido tampoco eso, ellos lo saben muy bien. Hay un reglamento interno y si no lo están cumpliendo, yo estuve conociendo, como te digo, anoche de esta situación, y si no están cumpliendo ellos con la situación, se van a que. Bueno, jugadores que hoy día tienen el campo de juego que estuvieron saliendo al fin de semana, el día jueves. Lo sé, y yo tengo que tener una conversación ahora con ellos en el camarín y vamos a ver qué hacemos. Don Carlos, ¿cuáles son las medidas que se van a tomar? No sé, quiero ver cómo te digo con ellos, cómo conversar ahora, porque hay gente que está mintiendo, que dicen que no son, que son, que vamos a ver realmente que sea el hombrecito, diga la verdad. Bueno, o sea que si llegan a ser culpables de esta oportunidad, van a haber jugadores que se tendrían que ir. Lamentablemente aquí siempre se trata de cortar el hilo por lo más delgado. Aquí hay muchos culpables de toda esta situación y eso hay que revisar la situación de vida completa, no solo que salieron el jueves, que se perdió un partido. Esto hay que hacer una reingeniería, un estudio total de lo que está, cómo se está administrando Iberia y qué se está haciendo. Vamos a tener que ver los fenómenos de otro equipo. Yo no sé qué nos pasa, de verdad. Estoy superado en este minuto, estoy enojado, estoy enrabiado, estoy triste, así que ya no sé qué podemos hacer. Don Carlos, ¿por qué los jugadores aquí en Deportes Iberia se forman de esas clubes, salen y en otro equipo? Por ejemplo, en el caso de un Temuco, se ve que es un equipo ordenado. Sí, lo veníamos conversando en el auto para acá con Enrique Rodríguez. La verdad es que no sé qué está pasando. Yo creo que nos falta mano dura a nosotros entonces. Don Carlos, falta mano dura para poder confrontar estas situaciones y que haya alguien que corte el queque, no puede estar esperando que quede la grande como para que pasen estas cosas. Si un tipo se porta mal, sea el titular o se va. Don Carlos, dos preguntas en una. Primero, ¿esto va a tomar medidas porque ya la gente está cansada del trabajo de Ronald Fuentes, que no le da, que no funciona, que pasa una, miles de excusas? Y lo otro, si hay que tomar decisiones, usted sabe que corre el riesgo, a lo mejor, porque con esta derrota Iberia puede empezar a complicar lo que vamos todos por más de 17 años, que es ser campeón de tercera división. De hecho, ya estamos comprometiendo, o sea, creo que el gran problema fue cuando ya en Cabildo noté una situación muy extraña con todo lo que nos habíamos comprometido para estar campeonato distinto. Ya en Cabildo me di cuenta que salimos a no ganar o a defendernos para no perder, más bien dicho. La actitud después, yo no estuve presente en el partido con San Antonio, ganamos, empatamos, un buen partido Unión Temuco, eso fue, yo creo, el mejor partido por actitud, por barro, no sé por qué empatamos, por fuerza, y después tuvimos un muy mal partido con Magallanes, de verdad ganamos pero sin algo claro, y hoy día también tuvimos 20 minutos iniciales bien y después no supimos abrochar las pocas oportunidades que hemos creado, un cambio táctico que se produjo en Temuco nos desarmó entero, las dos o tres llegadas que tuvimos. Oye, en el segundo tiempo, antes que nos metieran el gol, pudimos haber definido y nos quema la pelota en los pies. Tuvimos dos veces, con Leiva, con Cárdenas, después Torres, y no podemos definir y después nos terminan convirtiendo en una vergüenza.